Son solo 11 minutos y se rodó en 1923. En aquella época, Concha Piquer, entonces Conchita, tenía 17 años y había triunfado en Broadway nada más llegar a Nueva York algunos años antes, acompañada de su madre. El director de From Farceville, que fue como se llamó aquel metraje, fue Liddy Forest, que estaba experimentando con un nuevo sistema, el Phonofilm, que permitía sincronizar el sonido y la imagen. ¡Hola, Mañica! ¡Hola, Maño! ¿Cómo estás? ¡Yo bien, y tú! Erróneamente se cree que fue la primera película sonora, pero no es así. El honor corresponde a Dickinson Experimental Sound Film, que ya utilizó el sonido sincronizado a finales de 1894, un cortometraje experimental de William Dickinson grabado en el laboratorio de Thomas Edison, en el que él mismo toca el violín. Experimentos para la transición del cine mudo al sonoro, ninguna de estas películas llegó a las salas y están custodiadas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.